¿Cómo hacer un dinosaurio de origami? Coritosaurio. Necesitaremos dos cuadrados de 15 x 15 centímetros del color de tu preferencia. En cada hoja plegaremos la base pájaro. Si ya sabes cómo hacerla, puedes adelantar este video hasta el minuto 2. Para hacer la base pájaro, doblaremos los ejes de simetría y después picaremos del centro para juntar las cuatro puntas. Así luce la preforma de la base paja. Luego, con la línea central, doblaremos los bordes de donde se abren hacia el centro para formar una especie de cometa. Esto lo repetiremos de los dos lados y después desdoblaremos. El coritosaurio era un dinosaurio herbívoro que vivía en lo que ahora es Canadá a finales del periodo Cretácico. Pertenece a la familia de los lambeosaurios. Ahora, guiándonos por las líneas que acabamos de hacer, tomaremos los bordes y lo iremos doblando hacia adentro. El primer fósil que se descubrió de este dinosaurio se realizó en Alberta, Canadá, por el paleontólogo Barnum Brown en 1811. Se han encontrado varios fósiles completos de este dinosaurio. Los científicos han deducido que era un dinosaurio herbívoro y gregario, es decir, que vivía formando manadas, alimentándose de plantas bajas y de frutos del bosque. Se estima que su peso rondaba las 3.8 toneladas. Su longitud rondaba los 9.4 metros y llegaron a alcanzar casi los 3 metros de altura, posado sobre sus cuatro patas. Así es como nos queda la base pájaro. Haremos todo este proceso también en la otra hoja para obtener dos bases pájaro. Tomamos una base pájaro y haremos lo siguiente. Levantaremos la punta trasera y la punta frontal de la base pájaro. Luego marcaremos las puntas laterales y las desdoblaremos para abrirlas de un costado y hacer este doblez pero por el centro, tomando como referencia la V que se forma por dentro. Ajustamos a las líneas este doblez, marcamos y hacemos lo mismo del otro extremo. Hasta este paso lo haremos en ambas hojas. Para formar la parte trasera haremos lo siguiente. Doblamos la figura a la mitad. La desdoblamos para desdoblar la punta que teníamos unida y doblamos el pico hacia el cruce de líneas que tenemos en medio y volvemos a cerrar. Ahora iremos dando forma a las patas traseras, doblando las dos puntas hacia el frente, desdoblando y haciendo el pliegue por dentro de las capas. Trata de hacer los dobleces simétricos en ambas piernas. Haremos otra vez otro pliegue hundido más pequeño y hacia abajo. No olvides practicar y ver varias veces el video para que te salga mejor. Haremos otro pliegue hundido más pequeño hacia el frente para formar las patas. Así es como quedarán las patas de la parte trasera. Tomaremos la otra base pájaro y doblaremos la punta frontal y trasera hacia arriba y luego las laterales hacia los lados como lo hicimos con las patas traseras. Desdoblamos, abrimos por un costado y doblamos por dentro de las capas, tomando como referencia la V. Marcamos todo y ajustamos los dobleces. Tomamos los picos de las puntas laterales y los doblaremos hacia adentro, esto para que las puntas se achaten. Luego juntaremos los bordes para hacer un doblez de bisección en ambos lados. Esto nos ayudará a formar las patas delanteras, que eran más cortas y más delgadas en este dinosaurio. Una vez terminado, juntaremos los bordes de los triángulos con la línea que utilizamos como referencia para hacer las patas delanteras. Esto formará una cruz que se conoce como baricentro,
Juntaremos poco a poco las capas con este movimiento de pellizco y al mismo tiempo doblaremos a la mitad para que tenga esta forma. Ahora plegaremos uno de los picos hacia abajo y después lo jalaremos poco a poco hacia el frente. Plegaremos el pico hacia adentro de la cabeza para que tenga una forma chata. La otra punta que queda atrás de la cabeza la utilizaremos para darle forma a la cresta. Doblaremos el pico hacia abajo e iremos haciendo dobleces para redondear el borde que queda sobresalido. Así es como queda la parte de enfrente. Ahora solo resta unir ambas partes y poner un poco de pegamento. Y listo, así es como queda el coritosaurio.